Bueno, mi gente de Capo Music, esto es Soso Brita Music Radio, el programa, el contenido Soso, siempre trayendo los temas a debatir. Soso, da la luz ahora. Señores, a través de la historia, siempre hemos escuchado que al dominicano le dicen lambón. Sí. Le dicen lambón porque el dominicano tiene la costumbre de como de empaparse con la persona de la noche a la mañana. Carismático. Para el día, por ejemplo, una persona puede estar lo más caliente que esté con el dominicano. Pero si halló la forma de enfriarse, se enfría en 2 días y el dominicano prácticamente le da la patente, le da la nacionalidad. De una vez. Y ustedes dirán, ¿y por qué tú dices eso, Sosobrita? Bueno, yo lo digo por el caso que está pasando con Tekashi 6ix9ine. Ustedes dirán, ¿cuál caso? Bueno, ustedes saben de qué. Cuando Tekashi 6ix9ine le pasó la vaina de lo de shot y de vaina, ¿verdad? Fue muy crucificado en la República Dominicana, tanto por fanáticos como por artistas. Todo el mundo lo sabe. Luego vimos que Tekashi comenzó a hacer coro con varias mujeres dominicanas en la ciudad de Nueva York. ¿No ustedes vieron? Y muchos regalos y mucha vaina, sí. Toda la vaina. Luego Tekashi vino aquí a República Dominicana, grabó con Bulín 47 y con Ángel Dior, dio par de moña y se medio enfrió. ¿Pero qué pasa? Luego de que Tekashi esté en el coro con Yailin, yo me he sorprendido con lo que está pasando. Porque usted entra, señores, a los comentarios y ustedes ven que el 98% de los dominicanos está a favor de Tekashi. Sí. Y hasta le dicen a Tekashi, ya tú eres dominicano. Pero simplemente porque ven las ocurrencias y las cosas con Yailin. ¡Qué lambones son los dominicanos, señores! Pero a favor de él, después que él está aquí regalando dinero. No. Sí. No, porque antes le decían chota y le decían a la gente, tú lo que eres un Tekashi. Y lo usaban de ejemplo para que le chivato a la gente. No, sí. ¿Cómo te explico? Antes sí tenían a Tekashi, le tenían cariño a Tekashi por el dinero que daba. O sea, que donde quiera que Tekashi llegaba, la gente veía cuarto. Ahora también. Pero ahora la gente ha subido la tasa de aceptación de parte del público hacia Tekashi, no simplemente por el dinero, sino porque básicamente él es quien hace de forma sistemática que la venganza de Yailin sea posible. Sí. Y hay mucha gente que se identifica con Yailin. Entonces, automáticamente, mucha gente que estaba dolida. Eso es lo que he visto yo, que hay gente que le dice, ya me caí bien por Yailin. Porque había mucha gente que estaba dolida por lo que Anuel básicamente le hizo a Yailin. Entonces, oye, había mucha gente que en mi página yo veía cuando yo publicaba sobre el rumor de que estaban juntos de Yailin y Tekashi, cuando era simplemente un rumor. Hay mucha gente que decían unos habladores, inventadores de contenido. No, pero la mayoría el 90% de los comentarios decían, ay Dios mío, por favor, que sea verdad. O sea, que la gente esperaba una relación de esta magnitud de Tekashi con Yailin. Tekashi es la esperanza del dominicano. Ahora. Ay, mi madre. Una aceptación durísima que tiene. Mira, es realmente nosotros los dominicanos como que cambiamos rápido de opinión. Lambones que somos, hay que decir las cosas como son. Cambiamos rápido de opinión que nadamos en agua dulce y en agua salada. Porque hay que tener un descaro muy grande, o ser dominicano, para criticar a una gente y a los 2 días darle la nacionalidad. Es de nosotros, ese es mi hermano, ese es mi ídolo. Qué linda se ve esa pareja. Qué linda. Ay, cuánto amor. Yo no estoy de acuerdo contigo ahí, porque mira. Qué humilde Tekashi. El público criticaba. Oye, aquí hay gente que no dicen Tekashi, dicen Daniel Hernández. Sí, es verdad. Real. Daniel, déjame decirte algo que es muy importante en este debate. Cuando a Tekashi lo criticaban por el chivateo y la vaina, no lo criticaba la misma fanaticada que lo está lavando ahora. Sí, muchos sí. No, porque es que Yailin arrastra una gran fanaticada, en su mayoría mujeres. Sí, pero muchos tigres, incluso que hablan conmigo, que le decían, tú lo que eres un Tekashi a la gente como en Chercha, porque eran chivato. Hoy en día Tekashi es un artista favorito. No, pero se sabe un tema en inglés. No, pero es un artista favorito. Es que utilizaban ese adjetivo, era porque era realmente un Tekashi, era un chivato, porque él chivateó. Y ya no lo ven. Lo es, pero no lo es para la gente ya. Ahora él es bueno. No es bueno, él nunca fue bueno. Nunca fue bueno. Lo que pasa es que siempre la historia de Tekashi conmovió a mucha gente.
aunque mucha gente no se identificaban públicamente con Tekachi, porque decían, espérate, si yo me identifico como Tekachi, me identifico como Chivato. Entonces, después que está con Yailin, ¿sí se identifica? Bueno, si se identifica. Lambonímetro al máximo. Lambonímetro no, que tiene un nivel de aceptación más alto ahora. No, no. Y es la huella que está en el momento, eso hay que entenderlo. Una cosa no borra a otra. ¿Cómo que pero no? Yo estoy con su sobrita, el dominicano es muy, muy, muy tumbapolvo, muy lambón. Bueno, José realmente, Oseador es lo que es. Yo veo a la gente llamando y que Daniel, Dani. Digo, en serio, yo se mete a los barrios y tú ves la gente como que tú supiste. ¿Eh? Y a él le gusta el coro porque también él es malo corita porque él siempre lo ha dicho. A mí me gusta el coro con los dominicanos. Tú sabes que puntualizando eso, me llegó a la mente hacerle la pregunta a ustedes. Al final, ¿a quién le sumó más esa relación? ¿A Yailin o a Tekachi? A Yailin. A Yailin, para nadie es un secreto. ¿Eh? A Yailin. Aunque él también le está sacando beneficio, está, pero le suma a Yailin. Pero, escúchame, ¿sacando beneficio en qué? Oh, eso es una producción y eso está top número uno mundial. Ok, ok. Y es una promoción latina. Es una promoción latina sin ni uno. Escúchame. Ok, una producción latina. Lo primero es que el público latino no es amante ahí a concierto y que va a romper. Son pocos artistas, un ejemplo. Me voy a limitar a República Dominicana. Yarul vino aquí en un buen momento y se desgranó. ¿Se acuerdan? Sí, pero en ese tiempo el género no era tan abuso como ahora. Escucha esto. Cuando se habla del número uno mundial, no se está hablando de República Dominicana. Sí, pero es porque él es Tekachi. No por los views de nosotros, de los latinos. Es que la atención de Yailin no solamente de la República Dominicana, papá. Yailin se pone la peluca nueva mañana y debe estar en Univision. Todo en Univision reporteando eso. Pero estamos hablando de que él está detrás de un público de 100 millones de latinos y se está descuidando de un público de 150 millones de gente de norteamericana. Él no se está descuidando. Es una producción en español. Totalmente. Se lo pidió su disquera. Su contrato lo avalaba. Es bueno que trabaje esta plaza porque él es mexicano. Está bien. Pero realmente, a nivel de crecimiento de los dos, ella es que. Pero mira, después del Alfa, la dominicana urbana con más seguidores, Yailin. Yailin tenía como 4 millones de seguidores, ya va casi para 9 millones, sí, 8.7. Pero está bien, tú lo acabamos de decir ahora mismo, había un público que no consumía Tekachi, lo está consumiendo ahora. Pero no un público que genera tanto beneficio. Público latino. No genera tanto beneficio. Digamos, no te enfoques solamente en República Dominicana, no te enfoques solamente, ahí está Ecuador, ahí está Cuba, ahí está Perú, ahí está Panamá, Colombia, Argentina, Chile, son lengua hispana, que básicamente no estaban consumiendo a Tekachi. Guatemala, El Salvador. Esos países conocían a Tekachi cuando cantaba en inglés. Lo conocía, pero no lo consumían. Escucha. Gracias al chisme del chimoteo, que lo que dijo Yailin a Tekachi, que lo dijo Tekachi a Noel, entiendo esa parte, consumiendo. Pero en cuanto a beneficio. Le deja su beneficio. Pero no igual. No es lo mismo que no es igual. Porque eso es lo que quería que me entendiera. Pues yo no estoy diciendo que está mal lo que él está haciendo. Está bien lo que él está haciendo. Le suma a él porque, ¿cómo te digo? Se da a conocer y a entender más en nuestro idioma. Y le suma a nuestro género también. Claro. Porque gracias a Tekachi hay multinacionales que se enfocan. ¿Qué es lo que pasa con el género dominicano? Sí. Tiene Yailin. Sí. Ah, pero mira, ese es el mismo país del Alfa. Sí. Y averiguando de uno, se dan cuenta de otros dominicanos. No, ¿me entiendes? A eso me refiero. Real, real. Pero yo le voy a decir algo. Yo siento. Ustedes dicen que Yailin que Tekachi se benefició más. No, ella. No. Que Yailin se benefició más. Claro, ella sí. Yo siento que Tekachi se ha beneficiado más. Porque, oigan este punto. Recuérdate que Tekachi, aparte de hacerle ese malo coro a Anuel, está utilizando el marketing con Yailin para el álbum, para la difusión. Claro. Porque por lo que Sin Censura dice, cuando Tekachi hace algo, tú no ves Univision y esos medios hablando de eso, pero cuando Yailin habla así, entonces Tekachi es inteligente, ve que los medios de México están hablando de Yailin. Sí. Los medios de Colombia están hablando de Yailin. Los medios de este país están hablando de Yailin. ¿Qué va a hacer? Él va a buscar la forma. Entonces, por eso le es más beneficiado. Es que eso no es claro loco. Que sí. Por algo. Escúchame. Oye, dame si algo breve, loco. Cuando él hace algo, los medios internacionales no se hacen eco. Los americanos nada más, pero no los latinos, bro. Pero quién está hablando del público latino ahora. Yo no he dicho que no, pero no diga que
Pero le ha beneficiado ese público latino. Le ha beneficiado, pero ella está más beneficiada que él. Vamos a chequear los números en todas las redes sociales. ¿Quién ha crecido más de los dos? Ella ha crecido más que él. Pero ella ha crecido más porque cada vez su expansión es más grande. Gracias cada a él. Vez que ella cada hace que algo, la gente le da. Cada vez que él la taguea, un saco de gente que le manda para allá. De muchos países. Y ella también le mata gente a él también. Ella también le manda a él. Claro, capo, estaba por el bruto, capo. Se supone que no es lo mismo porque no es el mismo vaina, pero si comparamos... En proporción. En proporción. Él se benefició más. Si en proporción. Ya. Porque son palabras, pero ¿me entiendes? Porque ahorita dice la gente, pero tú que me has tenido de opinión. No. Por eso te pregunto, en proporción, ahí sí. Pero realmente... En igualdad, ella se ha beneficiado más. Bueno, si ustedes lo dicen así, vamos a ver entonces qué dice la gente aquí en la caja de los comentarios. Sin Censura y yo estamos de acuerdo de que él se ha beneficiado más, realmente, porque él sumó y retó y multiplicó antes de hacer su inversión. Él dijo, yo voy a invertir tanto, voy a conseguir la chapa, le voy a hacer malo coro a Noel y también voy a tener la expansión para poder darle mi álbum latino que tengo compromiso con la disquera y así mi álbum latino no se había batido. Por eso fue que él dijo recientemente, no, porque yo ahora me voy a enfocar en el mercado americano luego de esta. ¿Por qué? Porque ya él está logrando el éxito, porque fíjate que en el mercado americano él no estaba teniendo mucho éxito últimamente. Busca los números ahí. No, busca los números, Él mismo lo dijo en la entrevista. Él mismo en la marcha de entrevista dijo que el mercado latino es más fácil de trabajar. El latino es más fácil de trabajar. Entonces se está aprovechando de eso. Claro, pues. Por algo, Tekashi, teniendo como no sé, un mes con Yailin, le regala 500 mil pesos en menos de una semana. Dólares, perdón. Más de 500 mil dólares en una semana. Eso no es amor ya. Eso es una inversión que él sabe que la va a sacar. Él mismo lo dijo, con claro, inversión. Que la va a sacar, eso es lo de menos. Ya. Eso es lo de menos, pero ella se ha beneficiado. Ella se ha beneficiado, pero él se benefició más. Ahora, porque él no es un pariguayo. Guarda. Mira. Guarda sí, que cuando que... él se te embale. No, güey. Yailin está cómodo y te voy a decir por qué. Ahora diga sin censura. Mira. Yo mismo, yo que conozco de Tekashi. ¿Cómo? Hace mucho tiempo. ¿Qué tiempo no tenemos consumiendo Tekashi? No, realmente, uno como... Del tema Guna en el 2018, el primer tema que se pegó de él. Y yo el otro día, después que escuché la canción con Yailin y Tekashi, entré al canal y escuché como 8 canciones más de él. Yo que soy una persona que he escuchado hace mucho tiempo de Tekashi, y tuve esa curiosidad, coño, déjame ver todo lo que ha hecho Tekashi recientemente. Y básicamente yo le di 8 views. Ahora, si tú calculas un público de 30, 40, 50 millones que haga lo mismo, mierda, ¿qué fue lo que hizo Tekashi? Una controversia con una tal Yailin. Ok, están consumiendo a esa tal Yailin, pero vete a ver la cantidad de views que le están dando a ese canal de Tekashi. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Yailin no tiene ese gran contenido en un canal de YouTube para la gente ir a ver a consumir. La gente vaya al canal de ella, el canal nuevo que se creó ahora, que nada más tiene 2 canciones. Sí. La que Who's Lie y la otra, qué sé yo. Y ya. Ey, hablando de ese tema, usted dijo Who's Lie, increíble. La de Mami Jordan ha tenido más repercusión que esa a nivel del público. Incluso hasta Tekashi en la discoteca. Sí. Adiós, cantar y dijo Who's Lie. A nivel del público dominicano, sí. Al final, una que se está beneficiando y no se menciona mucho a Mami Jordan. tocando fiesta y de todo. Tocando fiesta y de todo. Y tiene un dembow, hay que pagarle ahora como un artista. Real, así que vamos a ver qué dice el público, según su punto de vista y su criterio. ¿Quién se benefició más? Yo di mi punto de vista, de Capo dio su punto de vista, Sin Censura dio su punto de vista. ¿Y usted? ¿Qué opinión tiene referente a este tema? Déjenmelo saber aquí debajo, en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y recuerda que Papá Dios te bendiga en grande.